Amigos, bienvenidos a Jarpazo. Ya estamos en nuestra segunda temporada y comenzamos dando algunos puntos acerca de lo que es la doctrina del arrebatamiento de la iglesia desde sus inicios, desde la historia. Acuérdense que al inicio la iglesia creyó en una fe basada en la esperanza bienaventurada, en una venida inminente del regreso de nuestro Señor Jesucristo, el cual, dice la palabra del Señor, aparecerá por segunda vez sin relación al pecado. Bueno, la doctrina de la inminencia, que también es conocida como la milenarista, fue la doctrina que dominó en los primeros años de la iglesia y la razón que llevó a los cristianos a esa enseñanza es la esperanza. Uno de los libros que más se leía como esperanza de la persecución que estaban pasando era el libro de Apocalipsis, y en el capítulo 20 se hablaba acerca del milenio, pero el milenio no se basa en ese capítulo solamente, sino que está basada en las enseñanzas tanto del apóstol Pablo como el apóstol Pedro, el mismo reino mesiánico prometido en el Antiguo Testamento. El retorno de Cristo era esperada inminentemente, aún desde sus raíces, desde los primeros años de la iglesia. En tan pronto como alrededor de los años 100 se escribe un documento que se llama la Didache. En la Didache hay una frase que me gustaría compartir de la Didache, en el que se habla no de una resurrección general como algunos comentan, como el amilenarismo pretende, sino que se habla de una resurrección que es precisamente por etapas. Al mencionar la Didache dice: después aparecerán las señales de la verdad. En primer lugar, la señal de un entendimiento en el cielo. A continuación, la señal de la trompeta. Y la tercera, la resurrección de los muertos, pero no de todos. Qué interesante que ya la Didache menciona que la resurrección no es una resurrección general. Y bueno, estamos haciendo esta mención precisamente porque a lo largo de la historia, bueno, ya en la época de los reformadores, acuérdense que ellos van llevando todo lo que es la doctrina del catolicismo romano, a excepción de la escatología, que la escatología no se reformó. Ellos reforman el tema de la soteriología, de la salvación por fe, y es una buena contribución de los reformadores. Y lo que ellos hacen es quitar la autoridad papal y centrarse ya en una libertad, en cierta forma. Muy, muy bueno lo que se hizo en la reforma, pero no se reformó el tema de la escatología. Ese es un tema que más adelante iban a ir revisándose por la evolución misma de la doctrina. Ahora, hay un historiador adventista que es un defensor apologista del amilenarismo, el cual a partir de él van fechándose el tema del premilenarismo como un tema que no es histórico, sino que se basa supuestamente en una conspiración jesuita como un movimiento antirreforma con la Kunza. Bueno, este hombre es Leroy Stephron, y este historiador va a establecer el primer paso para esta teoría de que se originó de los jesuitas. Y según este concepto, la explicación de que el milenarismo es uno de las armas del jesuitismo para atacar el concepto que nosotros podríamos llamar del amilenarismo y la reforma, y que supuestamente era desviar la imagen de que el anticristo es el papa y todo el papado, el sistema del papado, para centrar en un anticristo futuro que no existe hasta hoy. Ese es el concepto que se manejó. De ahí le siguen otros historiadores como Brom y otros más. Y más contemporáneamente tenemos a quienes han atacado el premilenarismo y dispensacionalismo, como son David McPherson, Robert Caringola, entre otros más que han en la lista han surgido. Y a eso me llama mucho la atención, porque precisamente nos gustaría contar esta historia, que es algo tremendo, acerca de John Bai. John Bai es un hijo de un pastor
Bautista, el cual él lanza un desafío. Él estaba llevando la doctrina de su padre, que de alguna manera dice que se había resentido con su denominación, había sido acusado de algunas doctrinas falsas y fue expulsado. Y él, una de las doctrinas que atacó fue el premilenialismo o la doctrina del milenio. Entonces formula un desafío, él intenta demostrar que antes de Darby, él le ofreció una oferta, dijo así su primera oferta en una publicación que él hizo: doy $500 a cualquiera que pueda probar que alguien enseñó la doctrina del rapto antes de la visión de McDonald en 1830. Ese desafío de alguna manera la retira, porque tiempo después admite en un boletín también que en sus propias investigaciones fue precisamente Emmanuel Lacunza el primero de hablar del arrebatamiento. Después lanza una segunda oferta, y bueno, de esa oferta vamos a hablar cuando regresemos después de estos anuncios. Pues amigos, continuamos con este interesante tema del arrebatamiento de la iglesia y el lanzamiento del reto que hace John Bay. John Bay, en el segundo lanzamiento, en el que reta a que si antes de Lacunza alguien habló sobre el arrebatamiento de la iglesia, tuvo que pagar esos $500. La razón es que apareció un documento que le llegó de parte de un pastor que le mandó en copias de un libro de John Hill, donde John Hill habla del tema del arrebatamiento en su amplio comentario de la Biblia sobre 1 Tesalonicenses 4, 17, y él habla de un arrebatamiento antes de la gran tribulación, y es algo muy interesante, pero cuando uno se mete a indagar la historia, se va a dar cuenta que no solamente el tema del arrebatamiento es en esa época, sino que se remonta a muchos más escritores y comentaristas que fueron devotos y serios. Y sobre el tema que algunos acusan, si es tomado, copiado de estos jesuitas, Lacunza, si es copiado de él el tema del arrebatamiento de la iglesia, bueno, es un tema que es difícil de comprobar, y mayormente se entiende que es algo que no se puede comprobar que así sea, porque realmente el tema en el que John Darwin habla acerca del arrebatamiento tiene otra postura completamente distinta a Lacunza. Otros más dicen que John Darwin lo toma de Margaret, de su visión, y que a la cual se le toma como profetisa. Sin embargo, el mismo Darby, en un comentario anterior, él hace mención de que el tema de las revelaciones de lo que es Margaret son completamente descartadas, en un comentario que él hace. Sin embargo, él comenta que se convence del tema del arrebatamiento en sus estudios bíblicos cuando llega a la convicción de que Israel y la iglesia son dos comunidades completamente distintas y que paralelamente coexisten en las Sagradas Escrituras. Así que, bueno, adentrándonos, recordando nuestra anterior temporada de Jarpazo, adentrándonos, acordemos que quedamos en el capítulo 24 de San Mateo. Comparamos algunos de los temas que Mateo se enfoca especialmente para el pueblo de Israel en su capítulo 24, que es un capítulo que ciertamente es paralelo con Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Sin embargo, las diferencias también son grandes. Primero, las diferencias de audiencia, porque Mateo ciertamente tiene como audiencia al pueblo de Israel, en tanto que Marcos en realidad es un escrito que es anterior a Mateo incluso, pero que su enfoque de Marcos se va a enfocar precisamente a la comunidad en general, al pueblo
gentil y el enfoque es presentar a Cristo como siervo. Entonces Marcos va a hacer una comparación muy interesante, porque el capítulo 13 de Marcos, que es ciertamente es llamado el pequeño Apocalipsis, sin embargo, ese capítulo 13 de Marcos es una especie de recopilación de sermones dados por el Señor Jesucristo. Y es por eso que algunos no encuentran la hilación de ese capítulo en forma cronológica. Entonces, no podemos tomar el libro de Marcos, al igual que el libro de San Mateo, y darle la misma interpretación. Tenemos que hacer una interpretación contextual, tomando en cuenta que los propósitos de Marcos son diferentes, los oyentes de Marcos son diferentes, la estructura que presenta Marcos para lograr sus objetivos también son diferentes, los métodos de recolección de información también que Marcos presenta son distintos al del libro de San Mateo capítulo 24, aunque se trata de pasajes paralelos, pero tenemos que analizarlos en su respectivo contexto. Acuérdense que cuando hablamos del capítulo 24, desde luego que lo más interesante y lo más central es vigilar y estar velando, porque en cualquier momento, y esa es la doctrina de la enseñanza, le dicen, en cualquier momento el Señor puede aparecer por su iglesia, pero específicamente Marcos capítulo 13 va a hacer una pronunciación que tiene algunas connotaciones muy propias de ese libro y que de igual manera, como su enfoque es presentar a Cristo como siervo, es decir, el siervo sufriente, pero que allá en este capítulo 13 el aspecto escatológico que se ha marcado es un capítulo que nos va a dar precisamente las indicaciones. Ciertamente que, como dijimos, Marcos 13 es considerado el pequeño Apocalipsis, pero no podemos quitar de la mirada que se trata de una recolección de varios mensajes, no solamente un mensaje, sino varios mensajes que son dados en uno solo. Bueno, se trata entonces de una serie de enseñanzas que no exclusivamente tratan de la gran tribulación como Mateo capítulo 24, sino que tienen varios espacios. Tanto menciona la caída de Jerusalén del año 70, como también menciona las persecuciones que va a vivir la iglesia, las persecuciones que se dieron, algunas series de recomendaciones para la iglesia, como la predicación del evangelio, y otras notas más que no son comentadas en otros libros que son presentadas en ese capítulo. Sería bueno en un momento dado ir adentrándonos en ellas. Sin embargo, aunque hay diferencias entre las imágenes apocalípticas de esta sección y las usadas por los profetas Daniel o Zacarías, pero las visiones y la simbología que se utiliza también apocalíptica que son comunes. Hay una distinción en este capítulo, a diferencia de la apocalíptica judía, y que incluye exhortaciones prácticas morales. Esto nos va a llevar a pensar que este capítulo no está escrita para el pueblo de Israel como tal, sino que son mensajes escatológicos específicamente para la iglesia. Por lo tanto, no solo va a incluir el tema de la gran tribulación, sino que va a incluir incluso lo que está sucediendo en este periodo. Así que vamos a ir adentrándonos al estudio de este capítulo, y cuando regresemos vamos a presentar una estructura de qué temas presenta este libro. Amigos, seguimos en Jarpazo y estamos adentrándonos ya a tocar en el libro de San Marcos, capítulo 13. Queremos ya adentrarnos a estudiar y hemos presentado algunos parecidos con el libro de San Mateo, capítulo 24, en el tono profético, pero tanto el contenido como destinatarios y objetivo de Marcos son completamente distintas. Algunas cosas vienen enmarcadas también. La razón de las mismas preguntas, de cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, tal como lo hace Mateo. La razón de que hace esa pregunta los judíos
discípulos de Cristo que habían escuchado el mensaje de Cristo de la destrucción del templo, que lo relacionan desde luego con el fin del siglo. La venida del reino para ellos ocurriría inmediatamente cuando estas cosas estén sucediendo. Vamos a leer entonces el versículo 3 en el capítulo 13, dice: se sentó en el monte de los Olivos. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y aquí es algo muy interesante. Entonces el Señor responde estas dos preguntas o las tres preguntas que según Mateo también presenta al mismo tiempo, y presenta dos eventos mayores que en algún tiempo hemos también explicado en Mateo 24. El primero es un hecho inmediato, que es la caída de Jerusalén en el año 70, y el segundo es un hecho escatológico más distante. Los dos son proféticos en el tiempo en el que fueron pronunciados este discurso, pero uno es un cumplimiento cercano, y otro es un cumplimiento escatológico más relacionado con la parucía o el retorno de Cristo, la cual esperamos. El retorno de Cristo que incluye precedido por la gran tribulación. Estos dos eventos respectivos son presentados en una forma simultánea, y es lo que muchas veces confunde también a los oyentes para entender la cronología, porque el propósito no es presentar tanto una cronología, sino es presentar la venida de Cristo en forma inminente, que es lo más principal en el mensaje apostólico. El Cristo viene, que es uno de los cuatro temas importantes: Cristo sana, Cristo salva, Cristo bautiza y Cristo viene. Es uno de los temas principales de los cuales narra precisamente el escritor. Ahora, vamos a ir llevando este aspecto en las dos caídas como en una especie en el que el profeta está mirando dos columnas o dos montañas, y en esas dos montañas se van a cumplir en forma simultánea, una en el año 70 y otra en la gran tribulación, una en una dimensión menor y otra en una dimensión más amplia, pero las dos profecías se cumplen de una manera, son retractadas en una manera clara en el capítulo 13. Por ejemplo, en el versículo 6 se habla de engaño. Hubo engaño en el año 70, pero va a haber engaño en la gran tribulación. El versículo 7 habla de guerras, rumores de guerras, pero también lo va a hacer en la gran tribulación. El 8, nación contra nación, reino contra reino, pero también lo va a hacer en la gran tribulación. El 8, terremotos, hambres, alborotos y persecución, y también lo va a hacer en la gran tribulación. Abominación desoladora, falso Cristo y falso profeta, lo es en el año 70, pero también lo va a hacer en la gran tribulación. Entonces, tanto la caída de Jerusalén en el año 70 como el retorno de Cristo en la gran tribulación son dos hechos: uno, un cumplimiento histórico parcial, y otro, un cumplimiento profético y final. Las dos crisis grandes están a la vista del Señor mientras Él está hablando. 2000 años está explicando lo que está sucediendo en 2000 años. Lo primero es un pálido reflejo de lo que va a suceder en el futuro. Entonces Jesús claramente habló de la destrucción de Jerusalén, no lo podemos negar, pero no podemos quedarnos con la interpretación historicista en el cual dice que Cristo ya vino en el año 70, porque no hay pruebas para evidenciar esas palabras. Bueno, las palabras entonces que son para los creyentes de hoy son: mirad, estar previsto, atentos, que no os alarméis, perseverar, orar, velar. Son palabras que le sirvieron a los discípulos que estaban en la inminencia del año 70, pero son palabras que nos sirven hoy también a nosotros que estamos en vísperas de la aparición del Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que se llama los planos prácticos de la escatología, es decir, que estar diligentes, sin manchas, irreprensibles y en paz, como novias esperando el regreso del novio. Entonces, es interesante, pues, que estos conceptos aparecen en este capítulo. Miren, hay conceptos escatológicos muy claros. El versículo 7 presenta un concepto, el concepto de aún no es el fin. Es un concepto escatológico. Marcos 13 también presenta otro concepto escatológico en el versículo 8. Principios de dolores.
El versículo 17 y 19 dice, aquellos días que son a partir de la abominación desoladora. El versículo 24 dice, después de aquella tribulación. Estos conceptos que aquí son mencionados claramente, son cinco, los vamos a analizar en nuestros próximos programas paso a paso, comenzando con el tema de aún no es el fin. Ese concepto escatológico de aún no es el fin lo vamos a ir analizando posteriormente, principios de dolores, el fin, de qué se trata el concepto llamado el fin, aquellos días, qué significa el concepto aquellos días, los versículos 17 y 19, después de la tribulación, de aquella tribulación, a qué tribulación se refiere, y la abominación desoladora también. Entonces, Marcos nos va a ir explicando. El capítulo 13, versículo 1, dice, saliendo del templo, les dijo uno de sus discípulos, maestro, mira, qué piedras y qué edificios. Jesús respondió y dijo, ¿veis estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Así que este es un concepto que tiene que ver con el templo, y todos estos cinco conceptos escatológicos los vamos a ir analizando en nuestros próximos programas. Amigos, estamos ya al final de este programa, pero no se pierdan, porque vamos a ir analizando paso a paso todos estos cinco conceptos escatológicos que presenta Marcos capítulo 13. Hasta la próxima, pues, los invitamos, no dejen de vernos, síganos allá por las redes sociales y también en el canal Veracidad Channel. Que Dios los bendiga grandemente. Del regreso de nuestro Señor Jesucristo, el cual, dice la palabra del Señor, aparecerá por segunda vez sin relación al pecado. Bueno, la doctrina de la inminencia, que también es conocida como la milenarista, fue la doctrina que dominó en los primeros años de la iglesia, y la razón que llevó a los cristianos a esa enseñanza es la esperanza. Uno de los libros que más se leía como esperanza de la persecución que estaban pasando. En la Dida Che hay una frase que me gustaría compartir de la Dida Che, en el que se habla no de una resurrección general como algunos comentan, como el milenarismo pretende, sino que se habla de una resurrección que es precisamente por etapas. Al mencionar la Dida Che dice, después aparecerán las señales de la verdad. En primer lugar, la señal de un entendimiento en el cielo, a continuación la señal de la trompeta, y la tercera, la resurrección de los muertos, pero no de todos. Era el libro de Apocalipsis, y en el capítulo 20 se hablaba acerca del milenio, pero el milenio no se basa en ese capítulo solamente, sino que está basada en las enseñanzas tanto del apóstol Pablo como el apóstol Pedro, el mismo reino mesiánico prometido en el Antiguo Testamento. El retorno de Cristo era esperada inminentemente, aún desde sus raíces, desde los primeros años de la iglesia, en tan pronto como alrededor de los años 100, se escribe un documento que se llama la Dida Che. Amigos, bienvenidos a Jarpazo. Ya estamos en nuestra segunda temporada y comenzamos dando algunos
puntos acerca de lo que es la doctrina del arrebatamiento de la iglesia desde sus inicios, desde la historia. Acuérdense que al inicio la iglesia creyó en una fe basada en la esperanza bienaventurada, en una venida.